Good, excellent, dear students. Okay, teacher, tell me what is your opinion about the video. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que pudiste apreciar en el video? Los paso a paso de la teacher que usó en ese recorrido que hizo con sus estudiantes. Vamos a ver quiénes participaron. Bueno, ahí están los profes. En formación, me refiero a ustedes, estimados estudiantes. La opinión que yo tengo es que ella fue muy organizada. Se nota que siguió un lesson plan mirando la clase presencial. Sí, ella no lo hizo inmediatamente, o sea, ya lo preparó. Exactamente, se vio su calidad, los materiales que usó. No tenía recursos sino hojas y un tablero. Y pintó, es que es otra cosa, pintar tomó tiempo. Exactamente, entonces miremos cómo a veces no necesitamos tener un video BIN o un recurso tecnológico solamente. Es muy importante los idiomas para enseñar vocabulario, palabras, frases, que los chicos entiendan. Sin embargo, es más importante mirar qué recursos tenemos en el medio. A veces no tenemos, por ejemplo, para hacer flashcards o fichas bibliográficas, no tenemos las cartulinitas, usemos una hoja de cuaderno, no importa que sea reciclado. También hacer tomar conciencia en cada una de las áreas de ese conocimiento es importante. Teacher, participation? Yes. Excellent. But Estela Duran say, teacher Elsie, I don't know if this problem is only my, but I can't listen to the TV class, only I can to watch it. But only Stella, because other person didn't say nothing about that. Yes, because in master didn't tell us something about the sound. El máster no nos ha dicho nada acerca de sonido y debe ser tú, si quieres escribir, revisar. Escribo. Vale, gracias, nena. Debe ser que ella no escuche, pero el resto de mis estudiantes no se están escuchando porque acá está la profe, leyó las participaciones del CAU de San Pablo. In this moment I read another participation. For example, okay. Jairo Andrés. Jairo, hello. He say reporting attendance. Ratings for Cartago Valle. Good. Teacher, I couldn't find out what the proverb was. Kay was reading twice on the photo show. Yes, hay dos palabras de llave, sí. Sí. Ok. No hay problema. Lo que pasa es que la extra es para revisar el contexto. Hay actividades en donde uno pone o una palabra o dos extra para mirar qué cambia el sentido. Entonces, si se repetía, era para que miraran ustedes cómo la acomodaban. Y si no cuadraba, era porque no tenían que usarla. Ahí yo a veces pongo unas trampitas, entonces, para que se fijen. Gracias, Pablo. Jairo. And Andrea say, knowledge is a treasure, ¿sí? Yes. But practice is the key too. The phrase gives us to understand that the practice is fundamental to obtain knowledge. Okay, practice help us to never forget what we learn. Oh my God, very good, Andrea. Very profound. Andrea, very good. Practice is the most important thing, and plan and practice for developing classes teaching or classes learning. Very good, excellent. Bueno, chicos, volviendo acá, entonces vimos en el video cómo se desarrolló una clase de vocabulario básico en donde la docente motivaba, como decía la profe Adelaida. Ella pintó en los cartelitos cada una de las frases o las palabras del vocabulario que iba a usar, lo que iba a enseñar. Este método de las 3P, 3 P's method, o 3IP, o PPP, todos ellos PPP, significa practice, presentation, practice and production. Es un método usando a técnicas didácticas de aproximación de la cultura, de la comunicación y del lenguaje al estudiante. Son métodos centrados en el aprendiz. Son métodos que, si bien es cierto, el papel fundamental, guía y tutor del docente es fundamental, no deja de ser el protagonista, el estudiante. Tenemos en la cima de esta pirámide, a pyramid, the first one is presentation, the second step is practice, and the last stage or step is production.
Stage, etapa, steps, pasos. ¿Listo? Presentation, practice and production. Hace 8 días, ¿te acuerdas de la clase, profe, de la Mareis? Yo hice esos pasos. Presentation, allí hicimos el warm up, que la profe lo confundió con Walmart. Do you remember? Yes, I remember. En presentation, ustedes hacen un warm up, un precalentamiento, o desarrollan, o miran qué serie de actividades, tools, herramientas, técnicas desarrollan. Luego en la práctica, ya el fin es que aquí ya deja la guía el docente y ya el estudiante empieza, a partir de lo que adquirió en las herramientas de presentación, a desarrollar el tema o el fin que ustedes hicieron en su lesson plan, para que ya finalmente produzca algo. Allí ustedes ya dejan textos, o hacen evaluaciones, o hacen un debate, ya depende de las técnicas o metodologías que apliquen. En este método de las 3P, repeat, repeat and remember, please. Presentation, practice and production, yes. This method for teaching es para enseñar estructuras. It's a method for teaching structures, example, grammar or vocabulary. Es muy usado para enseñar esta clase de gramática o vocabulario cuando estamos enseñando una lengua. Este método se adaptó de un método empresarial, que era publicity, product and production. Era más o menos el tema del mercados y lo adaptaron a la educación. Entonces es muy importante ver cómo estos nuevos paradigmas emergentes dan esos métodos nuevos. Segundo, PPP is divided into 3 phases, presentation, practice and production. Se divide entonces y son las siglas o estas iniciales de las 3P significan esto, presentación, práctica y producción. Ese es el fin de buscar este método. Moves from teacher control towards greater learner freedom. Entonces, como vimos en el video, la forma más práctica que me pareció de ilustrarlo, como la docente empezaba con los dos niños al frente, ¿cierto? A darles indicaciones, mira, pon acá el cartel, no acá. Y la segunda niña se veía insegura, se veía asustada. ¿Qué hizo la niña? Ella la miraba. La miraba, el contacto visual. Very good, teacher. Y la miraba y la profesora le daba seguridad, le dijo, ven, ponla acá. Y la iba guiando. Pero no dejó nunca de ser la estudiante la protagonista. Y no era el protagonista la docente. Entonces, aquí este método mueve como el foco, ¿cómo lo diríamos? Type. Es un propósito persuasivo, como una forma de decir, quiero lograr ese objetivo, sí, ese target también. Y la profesora guió ese control hacia el aprendizaje libre del estudiante. Si bien es cierto, le dio un marco, le dio unas flashcards, unas imágenes, pero ellos podían interpretar porque les estaba preguntando, ¿qué crees de esa imagen? ¿Sí? Cada uno de los pasos del video no lo mostraba. Ok, the first step or first stage of this method, a presentation phase, is controlled by the teacher. La primera parte, la presentación, es totalmente del docente, sin dejar el protagonismo del estudiante. Hello everybody, how are you? I have a role play. Hoy tenemos un juego de roles. Vamos a imaginar que ustedes son animales y los pone a hacer los sonidos en inglés. Por ejemplo, el profesor está dando las indicaciones, las instrucciones, pero jamás está quitando el protagonismo al estudiante porque él es el que va a hacer el sonido del animal. For example, dear teacher, I told you, please do like a cow. What? No. Yes. No. Very good. Yo le doy la instrucción, es un ejemplo. Haz como una vaca, pero ella hace el sonido y lo hace bien. Entonces el niño con el sonido ya va a empezar a entender que cow es vaca. Esa es una idea importante y yo lo vi en el video como tal. Entonces la presentación, esa primera parte, el profesor tiene el control total en ese momento para direccionar al estudiante. The teacher might use the test, an audio tape or visual aids to demonstrate a situation. Entonces, el profesor cuando va a usar esta presentación específicamente para enseñar idiomas, va a usar un recurso de audio, ¿cierto? Una ayuda visual para demostrar una situación. La docente tomó esas hojitas que tú me dijiste, no había caído en ese detalle, caído en la cuenta de ese detalle mi profe Adelaida, pero ella dibujó
lo que pretendía que el estudiante hiciera, que la estudiante hiciera, y así lo hizo. Por ejemplo, nosotros nos valemos aquí de videos, en este método de esta metodología polimodal. Entonces vemos cómo usamos esto para el fin de enseñar cualquier tema. The teacher will extract the required language forms. El docente extracta las formas de lenguaje requerido. Porque va guiando al estudiante. Si yo le dije a la profe, profe, haz como una vaca. Ella hizo muu. Yo oriento. Exactamente. Ya estoy buscando formas de lenguaje. Estoy haciendo que el estudiante produzca un sonido. Estamos ya yéndonos al campo de lo fonológico. El estudiante produce el sonido. A nivel exactamente. La profe, allí yo quiero que tú me, me lo que apoyes pasa con es que eso. Las analogías, no, sí, creo que se denominan analogías. O asociaciones, sí. Lo que estamos haciendo es enseñarle al estudiante en aprendizaje por asociación. Yes. Entonces, las nubes, y casi siempre se utiliza de esa manera para aprender una nueva lengua. Uh-huh. Entonces, es como cuando uno está adquiriendo el lenguaje. Ustedes van a ver una materia que o ya la están viendo, que se llama Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia, y uno ve el desarrollo cognitivo, y yes, en el desarrollo cognitivo está que cuando vamos adquiriendo un lenguaje, empezamos, esto es cuchara. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa en inglés. Vaca, go. Muy ¿sí? bien. Y uno trata de hacer, eso es lo que pasa, que vamos generando esa sinapsis a nivel cerebral, vamos ampliando nuestro vocabulario. O sea, para hablar un idioma, para enseñarlo, es muy importante el vocabulario, porque creo que se dan cuenta conmigo, cuando yo no sé la palabra empiezo, ay, ¿cómo encaja? Porque su cerebro busca el orden y busca la estructura. Exactamente. Entonces tú acabas de tocar algo importante, campo semántico y el campo abstracto. Entonces asociamos una imagen a un sonido y tú lo explicaste perfectamente desde la psicología. Desde la psicolingüística entonces tenemos como la imagen la asociamos a una palabra, a un concepto y producimos un enunciado. Así lo que tú dices, mi profe, tal cual. Ese campo semántico y abstracto se desarrolla desde los procesos de aprendizaje superior y conocimiento que también incluyen en el lenguaje. Very good, teacher. Excellent. So I am Thank happy. You. Excellent supporting for that all. Very good. Excelente soporte para ese pensamiento. Okay, continuando con nuestro método de las 3P, during the practice, una práctica controlada, aclaramos, porque en la planeación el profesor va llevando el hilo, pero el fin es que los estudiantes descubran ese conocimiento por sí mismos. During the control practice phase, learners practice saying or writing the language structure correctly. Lo que tú decías, profe. Durante esa etapa de la pasamos ya en la presentación, la práctica es controlada, ¿cierto? Los aprendices o estudiantes practican diciendo o hablando la estructura del lenguaje o del idioma correctamente, ¿cierto? Lo que ya la profe nos decía, yo asocio la imagen que digo, cómo ordeno en mi mente esa estructura gramatical. Typical practice activities include, aquí ya estamos en la segunda P, que es la práctica, include drills, multiple choice, exercise, gap and cue, exercise, transformation, etc. Entonces, estas actividades prácticas, ya como tal de una actividad práctica, incluyen el desarrollo de habilidades desde escoger juego de roles, unir con líneas, multiple choices, ABCD, o sí o no, ¿cierto? O exercises, gap and cue. Gap and cue es como llenar con lineecitas y espacios con pista, ejercicios y transformaciones. Por ejemplo, cuando yo pongo los métodos del link de práctica en gramática, que tengo otro curso, y nos dejan el espacio llene con el verbo en pasado simple. Entonces, eso de llenar... Sí. no, está difícil, profe, no digas eso que los estudiantes van a decir, no, ya perdí el año con gramática. No, me acuerdo es del profe Fred. sigue. Ah, ok, bueno, ella sabe por qué lo dice. Sí, solo perdón, lo retiramos lentamente. Ok, very good, excellent, continue about the next one. Bueno, entonces, también, ahora vamos con la tercera P, production. Se incluyen actividades, typical production activities include dialogues, oral they use the newly learned language, structured exercises and written text. Entonces, una producción, una fase de producción incluye actividades como diálogos,
¿sí? Partes o palabras orales que los estudiantes ya han aprendido nuevamente. Y en las estructuras de los ejercicios se usan mucho los textos escritos. Entonces, por ejemplo, yo te digo, profe Naida, you have these words, cow, lion and cat. Please write a short story. Yo ya te enseñé los sonidos. Y si no las puedes escribir, porque puede ser un niño que apenas no sabe escribir, cuéntame la historia en donde incluyas la vaca, el león y el gato. Como la del meme, que la profesora le dice gato, agua y muerte. Entonces él dice como, teacher, de miau, miau, glu, glu, catabuni, pum, chao, miau, miau. Algo así. El niño construye una historia en donde va a decir que la vaca no se persiguió al león y el león se comió al gato por ser un gato pequeño. Algo así en inglés el niño te va a producir. Tal vez no tenga mucha conexión lógica en su morfosintaxis, pero el niño te cuenta la historia y así lo pronuncia mal. Él te va a decir lo que cree en su mente porque está empezando a formar esas estructuras. Bueno, está ya el dispositivo innato, Chomsky lo dice, el dispositivo hacia el lenguaje, pero uno lo ejercita al escuchar, al hablar y al aprender por aprendizaje vicario, yes, el lenguaje. Ready, youth, excelente. Ay, estoy muy feliz. Amo definitivamente la relación entre la psicología y todo lo que tiene que ver con aprendizaje. Bueno, vuelvo. Sí, totalmente. It's a beautiful process of learning. Recordemos los elementos del acto pedagógico. Es la tercera vez que lo traigo porque no olviden. Ustedes como profes, si bien es cierto, orientan un proceso, tienen que ser una mediación entre el contenido del conocimiento y el estudiante. ¿Pero acorde a qué? Al contexto de aprendizaje y la situación de aprendizaje y situación personal en la que se encuentren sus estudiantes. No solo enseñarles los números y por qué, ¿cierto? Sino para qué les va a servir. Hacer siempre un aprendizaje significativo. Es muy importante. Ay, teacher, Iron D solicita, please. I agree with you, Jairo. Teacher, I could be pretty cool. We use WhatsApp communication in your live teleclass, just like the other class do so that we were able to send videos and photos of our activities practiced during the week. Ah, okay, good, excellent. ¿Me están pidiendo WhatsApp? Te están diciendo que sería genial, okay, poder utilizar el WhatsApp en clase para que ellos pudieran mandar la imagen, las fotos o los videos en tiempo real. Y pues, la verdad, okay, Jairo, good, tiene toda la razón. Yes, yes, of course. And is it possible in my class, yes, teacher? Yes, and what cell phone? Ellos tienen el número de WhatsApp. It's an institutional cell phone. Yes. Okay, good. Excellent. For their next class. Yes. It's a promise. It's, yes, a promise with my hair. Como decía la chica de app. Ajá, de la película, ajá. Es una promesa con el corazón. Sí, así no se preocupen, yo le recuerdo para que ella participe. Pero la profe de Laida lo maneja, que ella es más versada en el WhatsApp. Sí. Very good. Okay, let's continue about our last slide. Bueno, entonces, continuando con el proceso didáctico, ¿cierto? Tenemos el recorderis de los puntos de una clase. Yo sigo insistiendo en que este tema es importante. ¿Por qué, chicos? Porque si tenemos claro quiénes son los actores activos del aprendizaje, qué se va a enseñar, dónde, cómo, cuándo y cuáles son nuestros goals or purposes of objectives, cuáles son nuestras metas, objetivos de aprendizaje o desarrollo de contenidos, nuestras clases van a ser exitosas. Tal vez en la primera no va a salir como nosotros esperemos, pero puede ser un proceso de introspección y de revisar qué nos salió mal y qué no. Y podemos ir mejorando cada vez. Esa es la idea. Y no demorarnos tanto planeando, sino ya la próxima hacerlo práctico, pero hacerlo más un proceso reflexivo. Entonces, vamos con nuestra diapositiva. Ya vamos cerrando esta clasecita. Entonces, recordemos, target group, ¿quién? Location, where, content, what, que voy a enseñar. Very good, excellent, teacher. Methodology. How. Very good. Teacher instructor, with whom, con quién o a quién. Goals or objectives. What for. ¿Por qué? What for es posible, para qué o por qué. ¿Listo? Recordemos. Y aquí tenemos entonces las ventajas de usar este método en una clase. Por ejemplo, de cara al cierre de las clases que ustedes tienen que enviar en video,
Recuerden, pueden usar este método, es muy sencillo. PPP, present, practice and produce. Keep teacher talk time. El profesor mantiene hablando un tiempo mínimo, no es todo el tiempo. Promote the student's talk time. Se promueve, ¿cierto?, un tiempo para que el estudiante hable, produzca a través de juegos de roles, ¿cierto? O que, o yo qué le voy a poner a hacer. Hazme esta línea, hazme como la vaca, dibújame esto, escribe tal cosa. Esto nos permite desarrollar esas skills. Demonstrate how to do something. Demuestra cómo se hace algo. Reduce and simplify language. Entonces se reduce y se simplifica el lenguaje. Nos lo hacemos ver de, bueno, hacemos el primer árbol genial, el arbolito morfológico, sujeto, verbo, complemento. No, no nos ponemos en una cosa tan compleja como matemáticas, sino entre más sencillo mostramos el lenguaje, va a ser más fácil para ellos. Y este método de las 3P es excelente. Break instructions into steps. Rompe instrucciones en pasos, las divide, las hace activos. Y lo que dice la profe de Laida, mantiene centrada la atención. Finalmente, encourage independence during production. Entonces, promueve, lleva a que el estudiante tenga independencia en su producción, así lo haga mal. El profesor va a decir, listo, hiciste el error, muy bien. Recuerda que se debe hacer tal cosa. Listo. Teacher, we are finished our class for today. For me, it was a real pleasure. Share time with you. Bye bye. See you next Saturday.